Hola, buenos días. Me llamo Sean Villan, y los quiero invitar al ciclo de clausura de Humanidades Deporte, en el que habrá diálogos deportivos toda la semana. Habrá retos en los que los de americano reten a los de básquetbol, quizá los de yoga reten a los de qigong. Entonces, pues bueno, el día de hoy en particular habrá pláticas toda la semana de Humanidades Deporte, de Humanidades Deporte. Entonces, también quiero, es la última clase de qigong, ahora sí que del año. Ya la próxima semana es día 12 de diciembre, entonces hoy concluimos con, vamos a hacer el Patuan Yin. Entonces, para no robar más tiempo de clase, saludamos, mano derecha en puño, representa la fuerza, la marcialidad, mano izquierda el intelecto y la academia. El intelecto y la academia siempre están por encima de la fuerza. Les digo, Tong Tsung Men Hao, todos ustedes estudiantes, hola. Y ustedes dicen, Lao Shi, maestro Hao, Tong Tsung Men Hao, Lao Shi Hao. Muy bien. Y supongo que me voy a saltar el masaje taoísta. Arriba y abajo, rotación al frente y arsa. Para los que esperaban Kung Fu, ya el próximo año les prometemos más actividad Kung Fu Wushu. ¿Sale? Al otro lado. Y al otro lado. Arriba. Bajamos brazos, cuello. Cambio. 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 Centro. Volteamos a ver un lado. Al otro lado. Para arriba, barbilla al cielo, sin bajar los hombros, barbilla al pecho, cielo, pecho. Centro, bajamos, rotación. Y contamos I, R, San, Su, U. Volteamos I, R, San, Su, U. Abajo I, R, San, Su, U. Volteamos I, R, San, Su, U. En medio I, R, San, Su, U. Volteamos I, R, San, Su, U. Arriba I, R, San, Su, U. Hacia adentro, I, R, San, Su, U. Eso, al frente, I, R, San, Su, U. Volteamos, R, San, Su, U. Abajo, I, R, San, Su, U. Volteamos, I, R, Su, U. Volteamos, I, R, San, Su, U. Arriba, I, R, San, Su, U. Hacia adentro, R, San, Su, U. Última vuelta.
E-R San Su U. Volteamos. E-R San Su U. Abajo. E-R San Su U. Volteamos. E-R San Su U. En medio. E-R San Su U. Volteamos. E-R San Su U. Arriba. E-R San Su U. Hacia adentro. E-R San Su U. Es. Muy bien. Entonces, contamos con los dedos. Porque según la medicina tradicional china, tenemos unos canales de energía o el cuerpo que se llaman meridiano. Las manos, y al mover empezamos los dedos, empezamos a mover la energía por todo el cuerpo. Entonces ahora vamos a hacer otro tipo de conteo. Este tipo de conteo lo usan los chinos para cuando están negociando en los mercados o cuando están platicando y confirmar cantidades, utilizan estas señales con los dedos. Entonces vamos a hacerlo y 1, R 2, San 3, Su 4, U 5, Leo 6, Chi 7, Fa 8, Io 9, Sho 10. Una vez más, y 1, R 2, San 3, Su 4, U 5, Leo 6, Chi 7, Fa 8, Io 9, Sho 10. Tercera vez. Y 1, R 2, San 3, Su 4, U 5, Leo 6, Chi 7, Fa 8, Io 9, Sho 10. Ya no cuento en español. Y R San Su U Leo Chi Fa Io Sho. Al revés. Sho Io Fa Chi Leo U Su San R I. Suéltelo. Muy bien, ¿cómo van? ¿Bien? Ok, es muy importante. Sobre todo si llevan mucho tiempo sentados, si están enfrente de la computadora y todo el tiempo con el mouse, es importante que estén moviendo sus dedos. Ahora, vamos a poner nuestra postura básica principal, como les he dicho pues a lo largo del semestre. No me interesa enseñarte mucho Qigong, sino que el que tengas, lo tengas bien. Y eso tiene que ver en particular con la postura principal, la postura de Yanyuan, la postura del poste o de abrazar el árbol. Entonces es pies a lo ancho de los hombros. Cuando decimos a lo ancho de los hombros, puede ser que quieras cerrarlo un poquito más. Yo me siento más estable abriéndolo así como en la parte externa de los hombros, pero lo que sea más cómodo para ti. Entonces pies a lo ancho de los hombros, puntas de los pies hacia el frente, rodillas relajadas. En todo momento, durante toda la clase, en la medida de lo posible, quieres tu rodilla relajada. Trata de evitar esto. Si te cansas, está bien, hazlo un poquito o suéltalo. Coxis hacia abajo y elonga tu espalda, elonga tu cuello, imagina una taza de té sobre la cabeza y tus brazos van a colgar a los costados, pero no los quieres colapsados sobre tu cuerpo, los quieres imaginar una pelota de golf o de ping pong debajo de tus axilas y esta es la postura en la que quieres tratar de estar a lo largo de tu práctica. Y peso en la bola del pie. Queremos llevar nuestro peso ligeramente atrás de metatarsos, ¿sí? Y, pero no queremos que solo sea la cadera, no queremos que solo sea la espalda, quieres como todo tu peso hacia el frente. Y ahí quieres trabajar. Si en algún momento te cansas de la postura, levántate y suéltala. Otra cosa que también les he dicho a lo largo de las clases es que trabaja al 70%, no debes de trabajar a tu 100% de tal manera que cuando termine la clase acabes exhausto, pero tampoco quieres ser todo flácido y no haber trabajado lo necesario, ¿vale? Entonces, puntas de los pies hacia el frente, a lo ancho de los hombros, rodillas relajadas, coxis hacia abajo, elonga tu espalda. Olvidé decirles, separen sus omóplatos el uno del otro sin que se les jorobe demasiado. Y al levantar, pujar tu cabeza hacia el cielo, tus hombros se van a relajar solitos. Y entonces, levantamos brazo. Inhalar. Exhalar. Flexionamos. Inhalar. Exhalar.
Y ahora, arriba, volteo a ver atrás y checo talón contra centro, flexiono, arriba, atrás, talón contra centro, flexiono, arriba, atrás, talón contra centro, flexiono, arriba, atrás, talón contra. Separar el cielo y la tierra. Y es para estómago y vas. Y inhala. Muy bien. Siguiente. Tazas de té. El ejercicio se llama tazas de té. ¿Quieres tratar de que tus palmas estén hacia el cielo en todo momento? Y vamos a hacer 3 para los hombros, 6 para los codos, 9 para las muñecas. ¿Listas? ¿Listos? Y jalamos. Sí. Y. R. San. Y ahora. Abrimos la chamarra. Recuerda, palmas hacia el cielo, cabello para atrás. Abrimos la chamarra, cabello para atrás. San, 3. Su, 4. U, 5. Leo, 6. Eso. Y ahora muñecas. Y vamos a hacer la forma de un infinito o de un 8 guiado desde el dedo meñique. ¿Listas? ¿Listos? Y R. San. Su. U. Leo. Chi. Pa. I. Y asentamos en nuestra postura del poste de abrazar el árbol. Entonces, pies a lo ancho de los hombros, puntas de los pies hacia el frente, en la medida de lo posible evita que se te abran las puntas de los pies, redondea tu ingle, rodillas relajadas, redondea tu ingle, en la medida de lo posible procura que no se te colapsen las rodillas, debes de evitar esto a toda costa, coxis hacia abajo, elonga tu espalda, separa tus omóplatos, elonga tu cuello, taza de té sobre la cabeza. Y esta postura se recomienda hacerla 20 minutos diarios. Si no tienes tiempo, puedes empezar con un minuto. A mí me gusta hacerlo durante 10 respiraciones. Y ahora, se dice, ahí sostén tu postura, que justamente atrás de metatarsos está lo que llamamos el pozo burbujeante, chondro. Y desde ahí queremos imaginar que nos conectamos a la tierra. Generalmente no les digo esta visualización, pero nos conectamos como una raíz, como de un árbol, a lo profundo y ancho. No importa si estás en un décimo piso, lo importante es como visualizar tu enraizamiento. Y quieres elongar tus brazos desde las yemas de los dedos. Si tu postura la estás realizando correctamente, entonces tu diafragma se expande y se contrae con cada respiración. Si tienes tensión en algún lado, entonces eso va a tensar tu abdomen. Y más allá de juzgar si eso está sucediendo, quiero que observes, pongas atención a qué es lo que está generando esa tensión. Yes.
esta es la postura más importante de todas. Muy bien, palmas hacia el cielo y desde el dedo pulgar ahora vamos a hacer nuestra figura de infinito y muy bien, y ahora compartimos desde la garganta, compartimos desde el corazón. Compartimos desde la garganta, compartimos desde el corazón. San. Su. U. Le. Y círculo grande y. Ar. San. Eso, palmas al frente y bajamos. Y suéltenlo, esa postura puede ser muy demandante. Entonces recuerda, quieres realizarla durante un minuto, si ya puedes aguantar el minuto, entonces 2 minutos. No lo tienes que hacer muy abajo, ¿sí? No te preocupes por hacerlo muy abajo, puede ser aquí, solo con tal de que tus rodillas estén relajadas. Pero pon atención a todos los detalles, ¿sale? Ok, siguiente. Palmas hacia el cielo y con los 2 dedos centrales presionamos el centro de la palma de la mano, que es el punto locum, que nos ayuda a estimular el pericardio. Y inhalar, levantamos talones. Exhalar, flexionamos rodillas. Inhalar, levantamos talones. Exhalar, flexionamos rodillas. Y vamos hacia el lado derecho. Inhalar. Centro. Inhalar. Sí, ayudan al maestro Chon a rehabilitarse el tobillo. Se dice que las pantorrillas son el segundo corazón del cuerpo, son las que bombean toda la sangre para arriba y por eso queremos mantenerlas sanas y fuertes. Muy bien, rodillas relajadas y cadera. Y hula hula, ar. San. Su. Pu. Le. Chi. Pa. Yo. Sho. Al otro lado. Y R. San. Su. U. Le. Chi. Pa. Yu. Sho. Eso. Muy bien. Ya casi concluimos nuestro calentamiento. Me voy a saltar varias cosas porque no me quiero quedar sin tiempo. Todo el peso en la pierna izquierda, levantamos rodilla derecha. Recuerda que lo importante es que tu práctica sea segura. Entonces, si sientes que no tienes el equilibrio, una es que bajes, la otra es que te puedes recargar en la pared, una columna o una silla, ¿sabes? Entonces, todo el peso en la pierna izquierda y tobillo. I, R, San, Su, U, La, Chi, Pa, Yo, Sho. Al otro lado, R, San, Su, U, La, Chi, Pa, Yo, Sho. Tobillo, rodilla y R, San, Su, U, Le, Chi, Pa, Yo, Sho. Al otro lado, I, R, San, Su,
Y un show. Eso, muy bien. Todo el peso en la otra pierna. Y tobillo. Y ar, san. Chi, pa, yo, yo, al otro lado. Y ar, su, u, la, pa, yo, yo, tobillo y rodilla. Ar, san, su, u, la, chi, pa, yo, yo, y al otro lado. Y ar, su, la, pa, yo, yo. Bien. Ok, olvidé decirte algo muy importante. Pero no está más que lo tengas contemplado para la próxima vez. Si esta es tu primera vez, nunca lo habías escuchado, o bueno, no de mí al menos. Rodilla relajada, eso te va a permitir que tu ingle esté relajada y te va a ser más fácil mantener el equilibrio. Sí, va a ser más una cuestión como de fuerza. Si tensas tu rodilla, se va a tensar tu cadera y entonces todo tu peso va a estar por todos lados. Entonces, cuando te pares en una pierna, ya sea que estés haciendo cualquier ejercicio, es importante que relajes tu rodilla de apoyo, ¿sale? Muy bien, pies juntos, rodillas juntas. Último ejercicio de calentamiento y flexionamos torso 1, flexionamos rodillas 2, enderezamos rodillas 3 y enderezamos torso 4. ¿Listos? 1, 3, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 3, 6, 1, 3, 7, 2, 3, 1, 2, 3, 9, 1, 2, nos quedamos en 2. Si podemos, tocamos puntas de los pies. Si no llegas, no te preocupes. Hasta donde llegues está bien. Y poco a poco vamos extendiendo rodillas, relajando cabeza, dejamos colgar brazos, cabeza, cuello, hombros, brazos, relaja. Giramos hacia un lado, giramos hacia el otro, centro, mira al frente antes de subir y arriba. Eso. Muy bien, excelente, terminamos nuestro calentamiento. Entonces, el día de hoy quiero que hagamos el pattern gym. Creo que la primera clase que les di aquí fue el pattern gym y los 8 brocados de seda. Los 8 brocados de seda son una de las series de Qigong más famosas que existen. Hay muchas versiones, no solo hay una, nadie está bien, es un chisme de casi 2000 años. Entonces, a mí me gusta la que les doy en particular porque es muy suave y cualquiera la puede practicar y uno recibe todos los beneficios de una práctica completa, ¿no? Entonces, pies juntos. Vamos a cerrar pies. Flexionamos. Asentamos todo nuestro peso sobre la pierna derecha. Levanto talón, punta. Punta, talón. Eso. Y acuérdate de nuestra postura. Pies a lo ancho de los hombros, con los pies viendo hacia el frente, rodillas relajadas, coxis hacia abajo, redondea tu ingle, elonga tu espalda, separa tus omóplatos, tus escápulas y elonga tu cuello, taza de té sobre la cabeza. Desde las yemas de los dedos vamos a inhalar y asentamos en nuestra postura de Yanchuan del poste. Quiero que te olvides de todo lo demás y que trates de estar aquí y ahora, en tu sala, en tu cocina, en tu recámara, en donde estés. Y ahora, entrelazamos dedos y desde la planta del pie nos empujamos, extendemos sin que las rodillas lleguen al punto de extensión total. Las manos van al frente arriba. Una vez que llegas ahí, levantamos brazos hacia el cielo. Ahora, si tienes problemas de hombro, relaja, hasta donde llegues está bien. Si llegas aquí está bien. Y relajamos codos y bajamos. Y
y sostener el pie, entrelazamos, inhalar. Cada ejercicio lo vamos a realizar 6 veces cuando sean pares. Inhala. Vamos a hacer 3 pares. Último. Se llama sostener el cielo. Y es para activar el triple calentador, Sanja. Ahora, sentamos todo el peso sobre la pierna derecha y abro pie izquierdo. Abro un poquito más ancho que los hombros. Palma izquierda por fuera, palma derecha por dentro. Ahora, mi mano izquierda va a apuntar. El siguiente ejercicio se llama tensar el arco. Mi mano izquierda va a apuntar como si estuviera jugando. Ajá. Y la mano derecha va a ser una garra de leopardo. Entonces, giro brazo izquierdo y jalo. El siguiente ejercicio es para hígado y pulmón. Entonces, jalo y asiento en mi postura. Ahora, ¿es posible que sientas como un jalón del tendón que está debajo de tu brazo? Queremos que los brazos estén frente a nosotros. Me voy a poner de lado. Si te fijas, mis dos manos están al frente de mí. No tenso aquí. ¿Sí? En todo momento, mi pecho está redondeado. Y ahora cerramos, cargamos un costal de manzanas, de papas, elonga desde la yema de tus dedos y abrimos brazo, pie derecho. Y ahora, brazo derecho apunta, brazo izquierdo agarra, giro brazo derecho hacia afuera y ja, asiento. Relajo manos, mi brazo izquierdo se mueve como limpia parabrisas. Transfiero todo mi peso hacia la pierna izquierda y regreso, centro, costal de manzanas y a izquierda. Brazo izquierdo apunta, mano derecha agarra, giro, ja. Relajo. Brazo derecho se mueve como limpia parabrisas, transfiero mi peso hacia la pierna derecha, centro, costal de manzanas. Abro. Pie derecho, brazo derecho afuera, mano derecha apunta, mano izquierda agarra, giro brazo derecho, ja. Relajo, transfiero peso, círculo como limpia parabrisas desde la mano izquierda, centro, costal de manzanas, a. Mano izquierda apunta, mano derecha agarra, giro, ja. Relajo, un nuevo brazo como limpio parabrisas, transfiero peso, centro, abro y mano derecha apunta, mano izquierda agarra, giro brazo derecho hacia afuera, ja. Eso, relajo, círculo como limpio parabrisas, centro, pies a lo ancho de los hombros. Algo que me gusta de dar la clase aquí es que tengo espacio. Cuando damos la clase entre semana, no siento que no tengo espacio. Y ahora, ya me están troleando. Siguiente ejercicio, separar el cielo y la tierra. Y desde empezamos con la mano izquierda, la mano sube como si girara un tornillo, al igual que en el calentamiento. Inhala. Exhala. Para vaso y estómago. Inhala. Exhala. Inhala.
pecho, ambas palmas hacia el piso, los dedos apuntando hacia el frente. Y el siguiente ejercicio se llama el búho, gira su cabeza para evitar las 7 lesiones y 5 enfermedades. Y cuando hablamos de las 7 lesiones, se refieren a 7 lesiones emocionales. Entonces, vamos a girar, lo voy a explicar primero, no lo hagas, si ya sabes cómo va, no hay problema. En todo momento, hundimos nuestro pecho para que a la hora de respirar, nuestro aire baje hasta nuestro tan tien, hasta el diafragma. Sí, queremos como profundizar nuestra respiración. Ahora, este es el único ejercicio en donde vamos a abrir ligeramente nuestro pecho. Vamos a girar desde el dedo meñique y mi cabeza, mi barbilla, va a tratar de coincidir con el hombro. Una vez que llegues a este punto, tus ojos van a mirar hacia atrás, ¿sí? Y ser. Y vamos a hacerlo juntos. Empezamos lado izquierdo. Y inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo, último par. Exhalo. Exhalo. Muy bien. Siguiente ejercicio. Todos los ejercicios abrimos hacia el lado izquierdo. Ahora vamos a abrir hacia el derecho. Todo el peso en la pierna izquierda. Abro pie derecho. Levantamos brazos. Inhala. Exhalar. Muy bien. Entonces, este lo voy a explicar un poquito más. Creo que es el más difícil. Se llama sacudir las nalgas. Y es para sacar el exceso de calor de la zona del pericardio, ¿sí? Entonces, extiendo mis piernas. Volteo a ver mi pie derecho. Sin dejar de ver mi pie derecho, deslizo mi peso hacia el lado izquierdo. Ahora con mi rodilla, empujo mi cadera hacia atrás y empiezo un círculo con la cadera y mi cabeza va en contrapeso. Mi cadera continúa su movimiento, la cabeza al llegar atrás se detiene, la cadera al llegar atrás, después de todo el círculo, se detiene, asiento y regreso a mi postura inicial. ¿Sí? Entonces, solo para que quede claro, este es su cadera, este es su cabeza. Entonces, la rodilla empuja y empieza un movimiento y mi cabeza hace el contrapeso hasta que llega atrás. Al llegar atrás se detiene, la cadera vuelve a regresar atrás, asiento, regreso. Ahora, es un poco tenso para el cuello de pronto estar así. Si necesitas bajar antes, bájalo, no hay cuidado. No hay problema. ¿Ok? Entonces, sigue las instrucciones de Goya. Me voy a voltear para hacerlo al revés el primer par, para que sea más fácil de seguir. Entonces, estamos con los pies un poco más anchos que los hombros. Extiendo mis rodillas, voy hacia mi lado derecho. Sin dejar de ver mi pie derecho, deslizo mi peso hacia el lado izquierdo. Desde la rodilla izquierda, empujo mi cadera, comienzo el círculo. La cabeza llega atrás, se detiene, la cadera continúa el movimiento. Llego atrás, hacia y ahora arriba. Ahora voy hacia mi lado izquierdo, volteo a ver mi pie izquierdo, deslizo mi peso hacia el lado derecho, desde la rodilla derecha empujo mi cadera, círculo, la cabeza llega atrás, la cadera continúa su movimiento, llego al centro, asiento, me volteo. ¿Sí? ¿Quedó? Muy bien. Entonces, extiendo, volteo a ver mi pie derecho, deslizo mi peso hacia el lado izquierdo, desde la rodilla empujo la cadera, comienzo el círculo, la cabeza se queda atrás, la cadera continúa su movimiento, llego al centro, asiento, extiendo, volteo a ver mi lado izquierdo, sin dejar de ver mi pie izquierdo, transfiero mi peso hacia el lado derecho, desde la rodilla derecha empujo mi cadera hacia atrás, círculo grande, cabeza se queda atrás, cadera continúa su movimiento, asiento. Último par.
extiendo, voy hacia el lado derecho, transfiero mi peso hacia el lado izquierdo, desde la rodilla izquierda empujo mi cadera, círculo grande, cabeza se queda atrás, cadera continúa su movimiento, llego al centro, asiento, extiendo, lado izquierdo, transfiero mi peso hacia el lado derecho, desde la rodilla empujo mi cadera, comienzo el círculo, cabeza se queda atrás, se detiene, cadera continúa su movimiento, al llegar atrás, asienta, centro. Eso. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Es práctica, si no te salió hoy no te preocupes. Y ahora, vamos a círculo grande, inhalar, cerramos lado derecho. Va. Ahora, desde aquí, jalo, inhalar. Las palmas se ven la una a la otra. Inhalar. Bajo. Siguiente ejercicio. Barrer los pies para fortalecer cintura y riñones. Palmas hacia el cielo. Jalo codos. Las muñecas giran. Entran por costillas, riñones. Sigo nervio ciático. Ahora, aunque tengas la flexibilidad, tus rodillas deben estar relajadas en todo momento. Si quieres extender un poquito más, apunta tu coxis hacia el cielo. Barremos pies, relajamos cabeza, extiendo brazos como si me fuera a echar un clavado y arriba. Eso. Bajamos. Palmas hacia el cielo. Flexiono codos, muñecas, manos entran por costillas, riñones, nervio ciático. Voy a hacer la variación para las personas que no se pueden agachar. Imagino que barro mis pies. Relajo la cabeza, extiendo brazos como si me fuera a echar un clavado y arriba. Dos. Palmas hacia el piso. Palmas hacia el cielo. Flexiono codos, muñecas. Entro por costillas, riñones, nervio ciático. Barremos pies, relajo cabeza, extiendo brazos, arriba. Palmas hacia abajo, palmas hacia el cielo. Flexiono codos, muñecas, entro por costillas, riñones, nervio ciático. Abajo, relajo cabeza, extiendo brazos, levanto. Palmas hacia abajo, palmas hacia el cielo, flexiono codos, muñecas, costillas, riñones, nervios ciáticos. Sí. Abrimos pies, relajo la cabeza, extiendo brazos, levanto. Último. Seis. Palmas hacia el cielo, codos, muñecas, costillas, nervios ciáticos. Y arriba. Eso. Ahora, vamos a hacer golpear con ojos furiosos. Dedo pulgar apunta hacia el dedo anular. Así va a ser nuestro puño de chikun ahorita. No siempre es así, pero ahorita lo vamos a hacer así. Y vamos a golpear con ojos furiosos. Al fruncir el ceño, puedes hacer como ojos furiosos, como así, de papá o de mamá, ¿sí? El que tú quieras. Eso estimula tu hígado y aumenta la energía del cuerpo. Y empezamos. Lado izquierdo, vas a girar tu cintura, tu cadera se va a quedar, es decir, tus piernas no se deben de mover, solo tu cintura, ¿sí? Entonces, desde ahí, golpeo con ojos furiosos, abro palma, dedo pulgar hacia abajo, muestro palma, círculo grande, guardo dedo gordo, regreso. Y lado derecho, golpear con ojos furiosos, abro palma, relajo mirada, dedo pulgar hacia abajo, palma hacia afuera, círculo, guardo. Y golpear con ojos furiosos, abro palma, relajo los ojos, relajo la mirada, dedo pulgar hacia abajo, muestro palma, círculo, guau. Y golpear con ojos furiosos,
Relajo mirada, abro palma, dedo pulgar hacia abajo, muestro palma, círculo, wow. Último par, golpear con ojos furiosos, muestro, abro palma, dedo pulgar hacia abajo, muestro palma, círculo, wow. Último, golpear con ojos furiosos, abro palma, dedo pulgar hacia abajo, muestro palma, círculo, wow. Eso, y regreso, pies juntos. Muy bien, último ejercicio. Caer sobre los talones 7 veces para disipar enfermedades. Entonces, llevo en todo momento tus rodillas siguen relajadas, recuerda, trata de no tensarlas. Y llevo mi peso hacia el frente, levanto talones, bajo hasta la mitad, cae. Uno. Peso al frente, levanto talones, bajo hasta la mitad, cae. Dos. Peso al frente, levanto talones, bajo hasta la mitad, cae. Tres. Peso al frente, levanto talones, bajo hasta la mitad, cae. Cuatro. Peso al frente, levanto talones, bajo hasta la mitad, cinco. Peso al frente, levanto talones, bajo hasta la mitad, cae. Seis. Último, peso al frente, levanto talones, bajo hasta la mitad, siete. Eso. Mujeres, mano derecha, mano izquierda. Hombres, mano izquierda, mano derecha. Tomamos 3 respiraciones profundas. La primera respiración para calmar nuestra respiración. La segunda respiración para calmar nuestra presión cardíaca, nuestro ritmo, nuestro flujo sanguíneo. Y la tercera respiración para calmar nuestros pensamientos. Adelante. Hacemos una reverencia a la persona que está enfrente y mis compañeros. Separamos, volvemos a colocar. Tómate esta última respiración para observar cómo te sientes. Volteamos a ver las manos para llevar nuestra intención a ellas. Frotamos. Entonces, pues bienvenidos al ciclo de clausura de Humanidades Deporte. Va a haber diálogos toda la semana, en particular hoy. Hubo. Y bueno, nos peinamos y nos despeinamos. Aunque hoy va a haber retos deportivos y durante las vacaciones. Va a haber activación física algunos días a las 11 y a las 6, otros a las 9 y a las 11, entonces ahí solo estén atentos del programa y les diremos qué va a haber. Lo florado. Oigan, pues terminamos a tiempo, eso fue muy bueno, no me ganó, siempre voy con prisa. Órganos internos. Pues ya casi concluimos el año. Nunca imaginamos que íbamos a estar tanto tiempo encerrados, que nos íbamos a tener que cuidar. Ahora hay repunte en todos lados. Cuídense mucho. Esto cada vez se hace más personal. ¿A qué me refiero con personal? Que cada vez es más cerca. Entonces, sigue tomando todas las medidas de prevención necesarias. Es importante y queremos ver a toda nuestra familia, pero en la medida de lo posible, pues cuídense mucho, ¿ok? Vamos a cerrar. Thompson en Sai Chen, todos ustedes estudiantes, hasta la vista, y ustedes dicen Lao Shi, Sai Chen. Felicidades, chicas y chicos. Feliz año, feliz Navidad, feliz Guadalupe, feliz todo y nos vemos pronto. Gracias.
creo que han creado un conglomerado de intereses que no necesariamente tienen que ver con lo que ocurre en la cancha, pero que derivan de las pasiones que se despiertan en la cancha. Quizás hay dos facetas del deporte a nivel individual, que es el deporte que consumes y es el deporte que practicas, si tienes a bien practicarlo o lo has practicado, ¿no? Es muy común escuchar a un deportista de alto nivel decir, quiero volver a ser el mejor pagado. Es una distorsión, es caer en el negocio cuando lo que debe ser es el ocio. Me gustaría que el deporte no fuese simplemente una aspiración individual de apariencia o de llegar a un algo, sino que fuese una oportunidad de las pocas que tenemos en la modernidad de pasar tiempo con los demás, de encontrarnos en un espacio.